Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos con un poemita, algo, diríamos, tiene como algo medio de tenebroso, pero como algunas cosas tenebrosas que también suceden en la vida. Siempre el jardín reflejando lo que es la vida del ser humano, ese gran libro de vida. En este caso, vamos a leer un poemita de Cecilia Fontán, y se titula Rosas Carnívoras. Dice, hay rosas que devoran a las mujeres, las sorprenden al anochecer, cuando atareadas entre las mangueras y atontadas por la humedad y los perfumes, riegan los jardines. Bastará una breve distracción para que caigan entre los labios carnosos y hambrientos, y aunque pataleen y pataleen, nadie verá sus pies asomados a las corolas, ni escuchará los gritos que se irán apagando por los mullidos laberintos de la flor. Una chinela caída, una sandalia sobre el césped, serán las únicas pruebas del pavoroso crimen. Bueno, como les dije, tenía algo de tenebroso y la vida a veces lo tiene también. Amigos, los dejo disfrutando por aquí lo que resta del videíto y nos vemos en el próximo. Muchas bendiciones para todos, sean felices. Y miren el libro de la vida, que allí está todo lo que tenemos que saber en el jardín.